Together we can show the world what we can do. You are next to me and I'm next to you. Push me on through until the battle's won. No one's gonna give a thing to us. Into each other we put our trust. Standing united after the fight. All alone we will never be. The two of us are holding the key. We see today a world we couldn't. Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Aquí Silver y Walter, los asistentes de Mauricio. Esta creepypasta nos lo pidió HansGamerXD. Un saludo para vos, pero se preguntarán, ¿dónde está Mauricio? Pues lo que pasa es que Mauricio se fue al cumpleaños de su tía la Paola porque hoy cumple 30 años, pero tranquilo que Mauricio va a volver más tarde después del cumpleaños de su tía. Pero bueno que empiece este creepypasta, ¿estás listo Silver? Sí. Este creepypasta se titula, Ugly Dolls, el disco maldito. Hola, me llamo Eric, y tengo 15 años, les contaré algo que me pasó hace unos días por ver la película Ugly Dolls. Era un día normal como cualquier otro, yo estaba haciendo unas tareas que me dejaron de la escuela, y después de hacer mis tareas las dejé a un lado para ver vídeos en YouTube. Después de ver muchos vídeos puse uno que era de la película Ugly Dolls, que fue estrenada el 2019, cuando vi ese vídeo me hizo recordar esa peli, y decidí ir a una tienda de películas para comprar esa película. El día sábado fui a comprar unas cosas, después de haber comprado las cosas que debía comprar, llegué a la tienda de películas y pregunté al dueño de la tienda que si tenía la película Ugly Dolls y me dijo que sí, costaba 3 pesos. Le di el dinero y me fui a mi casa y decidí ver la película en la noche. En la noche preparé las palomitas y me fui a mi cuarto y pues el disco en el Blu-ray para ver la película. La intro de la película estaba en blanco y negro y me dio miedo, pero decidí seguir viendo la película. Inicio en una fábrica de muñecos, que a los muñecos perfectos se van al instituto y los que no son tan perfectos se van a Villafea. Luego vi la escena donde Moxie sale de su casa a cantar la canción No Podría Ser Mejor. Después vi la escena en Moxie, Ugly Dog, Guaje, Suertudo y Babo tienen que buscar una forma de llegar a la flor mágica para ir al gran mundo, ya que el sueño de Moxie es tener un niño o niña en el gran mundo. Moxie y sus amigos logran entrar a la flor mágica con una cuerda que tenía Babo. Luego vi la escena donde Moxie y sus amigos llegan al instituto de la perfección donde conocen a Lou, el más perfecto de ese lugar. Después pasaron muchas escenas hasta que vi la escena donde derrota de Lou el villano de la peli. Luego hay una escena donde Moxie entra a su casa y llama a sus amigos uno por uno, y cuando venían a su casa los mataba con un cuchillo. Después llegó donde Moxie atraviesa el portal. Luego vi la escena donde Moxie mata a su niña con el mismo cuchillo. Después Moxie miró a la cámara y dijo, ja 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 ja, por fin cumplí mi sueño. Mi sueño era tener un niño o niña para matarlo. Luego la película terminó, me quedé traumado al ver esa película, saqué el disco y lo destrocé. No pude dejar de pensar de lo que he visto. Después de haber visto esa película no volví a verla. No debí haber comprado ese disco al principio. No puedo sacar eso de mi mente. Cada vez que duermo no puedo dormir por esa peli que vi. Por favor, si ven un disco de Ugly Dolls, no lo compren. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Antes de terminar les tenemos dos cosas que decirles. Uno, les quería decirles que Mauricio se va a poner a cantar la canción de Arre Borriquito de Mickey Krat. Dos, nuestra outro se eliminó, pero tranquilos, nos vamos a hacer otro. Pero bueno, espero que les haya gustado el creepypasta. Bueno, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les aviso cuando suba un nuevo video. Así que, chao.